Este es el hombre de 42 años que pretendía llevar en su vientre clorhidrato de cocaína. Su misión era entregar la droga en Guatemala, pero fue sorprendido cuando intentaba pasar los controles en el Aeropuerto Internacional de Palo Negro de Bucaramanga. A quien le encontraron al interior de su organismo 34 cápsulas que al ser llevadas a una prueba de identificación preliminar homologada se encontró y se concluyó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Esta persona, de nacionalidad venezolana enfrentará el delito de fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes. Se trata de un venezolano que cedió ante las propuestas de quienes están detrás del negocio del narcotráfico y se aprovechan de las necesidades que afrontan muchas personas, en especial provenientes del vecino país. Es importante destacar que estos narcotraficantes tienen como estrategia la de Engañar y confundir a personas incautas, particularmente a quienes enfrenten necesidades económicas, enfermedades terminales, así como quienes estén enfrentando también un proceso de duelo por terminación de una relación sentimental, entre otros que se hacen vulnerables. El capturado debió ser conducido a un centro médico por los riesgos de salud que presentaba, debido a la cantidad de clorhidrato de cocaína que llevaba dentro de su organismo.